Chicos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Guardians, a Tor Rise Game. Vamos a empezar eligiendo el servidor. De momento hay uno disponible, Zeppelin. Confirmamos y a jugar. A ver si carga rapidito, aparentemente sí. Bien. Y a elegir personaje, vemos un guerrero. Vemos esto simplemente para la apariencia. Un ingeniero. Wildpine. Vale, una maguita. Automaton. Vale, un asesino. Yo voy a coger por aquí el asesino entonces. Vemos los aspectos. Si queremos ser también chico o chica. Nombrecillo. Aceptamos, confirmamos. Y empezamos. Saltamos el vídeo de introducción. Viene ya configurado para BlueStacks, con lo cual mucho mejor. De momento ataques básicos. Venga, sigue limpiando y todo, caen rapidito. Me gusta la habilidad esa. A ver esta otra que hace. Invoca una mascotilla. Ahí está, eliminado. Otro videcillo más. Vemos esto es para volvernos invisibles. Por aquí. Esto lo tengo yo muy claro para qué es. Vale, hace como una lluvia de flechas. Tiempo que llevamos en la Dungeon. Nuestra vida arriba, a la izquierda. De momento no nos hacen ni cosquillas. Sabemos que caen de un golpe. Realmente no necesitamos ni usar habilidades. Y parece que tiene que actualizarse. Aparte bastante, pues ahí 450 y pico megas que le cuesta. Con lo cual hay que esperar un poquito. Ahí se ha completado ya. Y vamos para adentro. Inventario. Equipamos. Vale, lo único que tenemos es el arma y la armadura. Misiones. Vale, ya se mueve automáticamente. Y vamos aquí a modo campaña, primera batalla. Vamos a ir recompensas para sacar cada una de las estrellas. Venga, comenzamos. Siguen cayendo muy fácil todos. Un golpecillo. Wow, look. It's a treasure chest. Open it and see if there's anything good inside. Ahí cogemos el bonus de defensa. Como dije, de momento yo creo que las habilidades no necesitamos usarlas para nada. Es para adquirir, subimos la habilidad esta. Ah, vale, es para cambiar el tipo de arma, creo, ¿no? Vemos ahí. O pistola. Ma amigo, vale. O pistolita. Ahí va, ¿y eso? Me sigue gustando más casi las dagas. Ya vemos salvos, vemos arriba subida y cae muy rápido. Fuera. Listos. Ahí tenemos las tres estrellitas. Confirmamos, vemos la recompensa, regresamos. Habilidades. Ahí las subimos. Vemos ahí que nos piden los pergaminitos estos. Dale para atrás y al siguiente mapa. De momento también solamente podemos hacer lo que dice el tutorial.
Vamos allá, todos fuera. Ya nos indica la flechita aquí por donde tenemos que dirigirnos. Seguimos. Cuidado con el vaporcillo ese. Ahí está, el amigo. Fuera. Ya podemos mejorar otra habilidad en principio. Oh, un montón de equipamiento. Ese sí que lo podemos poner. Nuevas opciones, archivos. Recolectamos, recolectamos. Habilidades, a ver, ¿cuál me dice que mejor? Ah, no, que la movamos aquí por si queremos cambiarla. Y sí, vamos a cambiarla por la de invisibilidad mismamente. Requiere nivel 7 para ser un gradeado. Ahí. Es que tienen esto justo en el botón de cerrar y me confunde. Luego a ver qué más hay por aquí. Vamos a ir por segundo aquí, ajustes. Gráficos ultra. ¿Qué más? Amistades. Follow. Followers. Follow. Más archivos completados. Inventario. Hemos hecho todos la misma arma. Y tal cual. Equipamos. Esta es peor. De momento se queda ahí la cosa. Luego no sé si puedo gradear. Socket. De momento creo que nada. Habilidades. ¿Cuál podemos mejorar? La primera. Seguimos por aquí. Nos toca esta. Pues allí vamos. A ver qué hace la nueva habilidad esta que nos han dado. La V esta. That poor person. We gotta help him. Venga, todos fuera rapidito. Archivo listo. Y todos bichos. Ah, mira, es un invocador, parece el amigo. No me deja de saltar el vídeo este. El aliado desaparecido. Venga, cállate ya. Listos. Páginas de habilidad 5. Nos vienen de lujazo. Dos estrellas, Ah, vale, porque no hemos evadido el ataque del boss. Esta habría que repetirla para sacar la tercera estrella. Otra vez a las habilidades. Vemos aquí el huequito este. Y para atrás. Inventario, no me dejas. Me mandará aquí al siguiente mapa. Pues nada, vamos al siguiente mapita.
Avanzamos rápidamente. Ya me han dejado aquí para el ninjito antes. Vemos cómo avanzamos muy rápido. Bosecillo, a ver, bosecillo. Listos. Otras tres estrellitas. Nuevo equipamiento. Bueno, la armadura no sé si se nos servirá, creo que es igual que la que tenemos. Eventos. Pocioncillas. Algo más por aquí. Archivos. Ya vemos que los archivos solamente nos dan moneditas. Inventario, a ver la armadura esta. Supongo que será mejor. Vemos ahí vida 3000 y pico, esta nos da 500, o sea, equipamos. Lo que haría falta sería algo indicándonos aquí cuál es mejor y cuál es peor. Equipamos esto también. Por ejemplo, aquí esta ya nos indica que es bastante peor, pero el resto no nos indica nada. Y bueno, en principio nada más. Más o menos ya lo vimos todo un poquito por encima. ¡Nos vemos, chavales!